Lubricambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ofrece Sobre Ruedas. Bueno, pues continuamos, seguimos aquí en Sobre Ruedas, esta horita de programa que tenemos cada lunes aquí en Heredia Televisión, que espero que estén compartiendo con nosotros. Sí. Son muchos los que están ahí interactuando con el compañero Álvaro Díaz, sí. Más de 1.500 ya que están reproduciendo ya nuestro programa en la noche de hoy a través del Facebook también. La verdad que sí, la verdad que uno no tiene palabras, de verdad, en serio. Sinceramente, que agradecerles que estén ahí, porque como dice Cecilio, ya estamos ya por llegando a las 2.000 reproducciones en apenas 20 minutos que llevamos de programa, ¿no? Y bueno, muchas personas que ya que empiezan por aquí, estoy, dice, a la espera de la entrevista, espera por aquí, de las personas que, como digo, que están actuando, iré un poco... comentando ya lo que nos vienen, preguntas que nos están haciendo, pero muchas ya están ya relacionadas con el tema del... Nos están dando las gracias, Cecilio, por las imágenes de la gala de Muchos Moteros, muchos moteros, que muchas gracias por las imágenes, que les ha encantado lo de la gala de campeones de la Federación de Motociclismo, y nos están empezando a preguntar aquí ya por el circuito, que si podemos decir lo que dejamos entrever antes de la puli, ¿no? Bueno, ahora hablamos del circuito, pero antes nos vamos a ir a Hugo García y Tacoronte, porque Autos Dacing, bueno, hemos estado con el amigo Fran, veo, Fran es un conocido de este programa, piloto además de karting, se inició en el mundo del karting hace muchísimos años y por supuesto también piloto de coches, también estuvo el amigo Fran Hernández Suárez, así que nos vamos a Autos Dacing, Centro Autos Dacing en Aguarcía, que es su compra y venta, y luego el taller que también tiene en el municipio de Tacoronte. Buenas tardes, mi nombre es Fran Hernández Suárez, gerente de Autos Dacing. Es una empresa que llevamos 2 años en el mercado. Nos dedicamos a la compraventa de vehículos usados. Tenemos vehículos seminuevos. Aquí actualmente podrán ver en nuestras imágenes vehículos con 13.000, 11.000 kilómetros. También disponemos de financiación. Actualmente trabajamos con la financiera Santander Consume. Pueden financiar un vehículo desde 100 euros. Nuestro vehículo tiene 1 año de garantía. Nuestros vehículos, antes de ponerse a la venta, se hacen unas revisiones exhaustivas, se le cambian filtros, aceites, pastillas de freno, discos, se le ponen neumáticos nuevos. Todo ese servicio lo hacemos dentro de nuestra propia empresa. Ofrecemos todo lo que es mecánica rápida, neumáticos, cambios de aceite. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Disponemos de máquinas de alineado de última generación, ofrecemos precios asequibles a todos los bolsillos, a su vez también disponemos de vehículos de sustitución. Habitualmente todos los meses ponemos algún tipo de oferta, tanto en primeras marcas como en segunda marcas en neumáticos, a su vez damos un servicio, todo vehículo que entra en nuestras instalaciones salen totalmente limpios por cortesía del taller. Hacemos distribuciones, cambios de embrague, pastillas de freno, neumáticos, como ya he dicho anteriormente. En general, entra el coche y sale totalmente revisado. Les recordamos que nuestras instalaciones, tenemos 2 instalaciones, una de ellas está ubicada en calle Yoyo Santana número 15, Tacoronte. Ahí tenemos lo que es todo el tema del taller y a su vez también disponemos de compraventa de vehículos que está situada también en el municipio de Tacoronte, pero concretamente en Agua García, en la carretera Real Orotava número 148. Invitamos a todos nuestros clientes o futuros clientes a que pasen por nuestras instalaciones y vean los servicios que damos. Y seguramente que si prueban, volverán a repetir. Bueno.
Bueno, pues ya lo saben, Autosdice, y también en Tacoronte, por supuesto, ese centro del automóvil, también la compra y venta en Agua García. Si quiere comprar un vehículo con la máxima garantía, además el asesoramiento del amigo Frank, ya lo tienen ahí, un vehículo con además financiación a la medida de su bolsillo en Autosdice. Bueno, Álvaro Díaz. Sí, bueno, pues la verdad que sí, ya lo prometido es deuda antes de abrir el circuito. La renta estaba hecha, eso fue un helicóptero que aterrizó allí. Espera, las gracias a Alfonso Rodríguez, a Francisco Javier, a Javier Trujillo, Teco Hernández, Sergio Falcón, gracias Teco, gracias Sergio, que un grupo de las muchas personas que están compartiendo el programa. ¿Y dijiste Teco? Sí, Teco, gracias. Se va de copiloto un Porsche. Es un crack, No nos equivocamos. Él nosotros. Y su equipo. Con Enrique Cruz, pero se va a subir a otro. Es un grande y me alegro, un grandísimo copiloto y mejor persona, Teco, y que le deseo lo máximo porque se lo merece. Una jornada de jóvenes copilotos, igual que los pilotos, que es una gente fantástica a la que hay que apoyar. Antes de ir al tema del circuito, Cecilio, desde La Palma, tremendo también la gente, los corresponsales. Francisco José Ventura Rodríguez, buen amigo Cecilio, buenas noches, felicidades por el programa. El sábado es la entrega de trofeos de la Federación de Automovilismo de La Palma, 11 de febrero, 20 horas, en el Hotel Taburiente, en Playa de los Cancajos. Bien. O sea, que lo mando a los aficionados antes que la Federación. Antes que la Federación. Muy bien. Yo no digo nada. Gracias a los aficionados. Y después de que ha sido la Federación de Motociclismo, me quejo yo de la de La Palma. Gracias a los aficionados. Sábado próximo, sábado 11 de febrero, Hotel de Oriente de los Cancajos, entrega trofeo de la Federación de La Palma. Francisco Trujillo, felicidades por el programa del motor. Y tenemos también informado a Abraham, también muy amigo de Cecilio. Gracias, Abraham. Y después aquí dice Pía María, Lucas García Hernández, estoy a la espera de la entrevista de Cris. A lo mejor se equivocó de programa y era para el programa. Se equivocó de programa. Era para Marian o para Patri. Bueno, pero también felicidades por vernos. Circuito de Tenerife. A ver, Cecilio, vamos a empezar el debate. Bueno, Álvaro Díaz, Fernando Catevila dice que la recta esa, yo creo que la recta estaba. A ver, tú dime una cosa, a ver. La recta estaba ya de cuando hizo la piedra. La noticia es que ya se ha dado la primera vuelta en moto, por lo que va a ser el trazado del circuito de Tenerife. Ese llegó tarde, ya yo lo había dado con un Volvo en Polo GTI. Vale, incluso en la recta dice que hay un palito donde va a estar ahí la línea de salida del circuito de Tenerife. No, claro. Es verdad, ¿eh? Más cosas. Va a tener una longitud de 4.400 metros, casi 4 kilómetros y medio. Vale. Cosas importantes. Homologación. Homologación por parte de la FIA. Va a estar homologado para Fórmula 1, para MotoGP, para todo. Bien. Y entonces, parece que hay actividad, que las palas se están moviendo, que poco a poco. Pero el otro día decía Fernando Catevila que él ve a lo mejor que dice que en 6 meses se ha movido poco terreno. Cecilio, ¿qué va allí? Que Cecilio es amigo de todos los que están trabajando allí porque... Yo estoy con Fernando Catevila, se ha movido poquísimo, la verdad. No sé dónde se ha movido realmente el terreno. Ahora ya no se puede entrar por la parte alta porque han bloqueado toda la parte que podíamos entrar antes y divisar prácticamente casi todo el circuito. Pero allí, las veces que yo he estado, se ha movido muy poco terreno. Y estoy con Fernando Catevila, yo creo que aquello tendría que estar ya mucho más adelantado. Pero bueno, vamos a ver, 21 meses, yo creo que... Y después... A lo mejor después en vez de dos palas meten 12 palas. Vale, y después hay otra cosa. Yo sigo siendo optimista, ya por lo menos hay algo, puede ir más o menos lento. Que han venido periodistas y pilotos italianos totalmente, digamos, muy en serio, y que comparan a lo que va a ser el trazado del circuito de Tenerife por las subidas y bajadas, de cuenta el desnivel que hay. Nuestra isla, ¿no? Lógicamente tiene unos desniveles. Por esa zona también atraviesan barrancos que hay que atravesar, y más que atravesar, hay que de alguna otra forma salvar, ¿no? Para hacer el circuito. Y como ya lo decía Walter Siaga, el director general de la empresa Onda Rosa, que es a su vez donde está Axia, que es la que está construyendo el circuito, y comparan el futuro trazado del circuito de Tenerife con pistas como por ejemplo la de Phillip Island. De hecho, allá en la prensa internacional, empresa italiana, hablan del circuito de velocidad de Tenerife como el Phillip Island europeo. Claro, Phillip Island está en Australia, no pertenece a Europa. Tenerife, Canarias, pertenece a Europa, afortunadamente, digo. Y entonces comparan el circuito de Tenerife, lo llaman el Phillip Island europeo. Vaya, oye, pues eso es importante, Cecilio. Súper importante, pero yo le pregunto a todo eso. ¿Ya vinieron a ver el circuito? Porque el circuito no está ahí. Sí, que ya vinieron a verlo. Pero que vieron. Vinieron a verlo. Tierra, ¿cómo van? Hombre, vieron tierra. Si lo que vieron, lo que han visto fue tierra nada más, Álvaro. A ver, vieron los planos, se lo imaginan. Los planos llevamos años viéndolos nosotros. Sí, lo importante es que se están haciendo cosas. No es por nada, pero hombre, después de tanto tiempo... Realmente, ya, hay que ser optimista, hay que confiar, ¿no? Que realmente esta vez no va
la cosa de WhatsApp como otras veces, sino que realmente se va a hacer el circuito sí o sí, 21 meses, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo ahí sí, claro, según los plazos de obra, Cecilio, tendría que estar acabada en 2018, por los 21 meses que tú comentas. Sí. Perfecto. Vale, vamos a poner por caso que no sea en 2018, ni en 2019. Oye, en 2020, yo me daría Bueno, hablando de velocidad, vamos a irnos al león de la carretera, porque ha nacido un nuevo león en la carretera. Hablamos de la marca Peugeot, porque el nuevo 308 GTI ha llegado ya a Canarias, ha llegado con muchísimas ilusiones para muchos. Debajo del capó, más de 250 caballos, ya debajo de ese capó. Así que estamos hablando de algo serio, el nuevo Peugeot 308 GTI. Los ingenieros expertos de Peugeot Sport son tan apasionados y exigentes como los entusiastas de los coches deportivos. Por este motivo han logrado darle vida al compacto deportivo definitivo, el Peugeot 308 GTI by Peugeot Sport, diseñado por Peugeot Sport como sucesor del 208 GTI y el RCZR. El nuevo 308 GTI de Peugeot Sport es un coche deportivo sin concesiones. Combina precisión mecánica con una atención exhaustiva hasta el más mínimo detalle. No se ha descuidado absolutamente nada para ofrecer un alto nivel de calidad. El amplio parachoques delantero refleja las altas prestaciones del 308 GTI de Peugeot Sport. La espaciosa toma de aire que alimenta el intercooler del aire de admisión es un componente exclusivo de este diseño. La parrilla está rodeada por intermitentes LED de visualización dinámica y una junta de color rojo o cromado. Tiene una base rebajada de 11 mm que permite ver las grandes llantas de aluminio de 19 pulgadas denominadas Carbone 19, combinadas con un neumático Michelin Pilot Super Sport, el doble tubo de escape con cánula cromada y los discos de frenos delanteros de 380 mm destacan su imagen deportiva. El tipo de habitáculo es decididamente deportivo, con una decoración de color negro antracita, hasta en el techo. Todas las piezas están calibradas a la perfección con el fin de lograr una calidad inmejorable. Los materiales de calidad superior, como el salpicadero acolchado y el volante de cuero plena flor, aumentan el placer de estar a bordo. El asiento envolvente del tipo Bucket Peugeot Sport Alcántara TIP tejido negro ofrece una excelente sujeción lateral para que el cuerpo y el coche se fundan en un único ser y el conductor pueda sentir la trayectoria en todo momento. El volante compacto de 351 x 329 mm ofrece un agarre natural y colocación de las manos al milímetro. Está tapizado en cuero plena flor e incluye las siglas GTI con un motivo decorativo central en rojo. Perfectamente integrada en el suave salpicaderos, la gran pantalla táctil de 9,7 pulgadas con su tema Redline aporta el toque final que compone el Peugeot iCockpit, permite acceder a la navegación y a diferentes funcionalidades con el simple movimiento de un dedo. Equilibrados de forma precisa, los trenes rodantes permiten un control dinámico fiable. El eje delantero pseudo MacPherson funciona con precisión al igual que la barra de torsión trasera, que se ajusta perfectamente. Estos componentes también contribuyen a la ligereza del vehículo. La barra estabilizadora delantera es semihueca y los triángulos delanteros están fabricados en aluminio. La importancia en los detalles también se aplica a los amortiguadores Silent Block del motor, que tienen mayor rigidez. El beneficio es inmediatamente perceptible en la incorporación en las curvas. El vehículo se comporta como un bloque que se reafirma en estabilidad y respuesta. Gracias al diseño ergonómico natural del Peugeot iCockpit, la conducción se vuelve intuitiva y segura, la clave para un vehículo que muestra tales capacidades. El interior del Peugeot iCockpit está compuesto por un volante compacto, un cuadro de instrumentos a la altura de la vista y una gran pantalla táctil. Si a estos añadimos las suspensiones específicas, se garantiza una experiencia de conducción intensa y repleta de sensaciones.
con un diseño puro y elegante del 308 GTI, impresiona desde el primer momento. Su diseño realza su intensa línea deportiva. Al subir a bordo, el conductor vivirá una experiencia radical. El motor 1.6 litros THP SIS, disponible con 270 o 250 caballos, además el diferencial de deslizamiento limitado Torsen, los reglajes del chasis ajustables, los asientos baquete envolventes y el puesto de conducción Peugeot iCockpit lo convierten en un coche de alto rendimiento e incomparable. El nuevo Peugeot 308 GTI ya está disponible en los concesionarios Automotor Peugeot de Canarias. Cambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número 1 en Europa, te ofrece sobre ruedas.